Y otra vez en la casa, en el paso, que se me olvidó. Bajan aquí. Que resulta que hay ¿dónde era? Aquí, que es lo gigante. Aquí no, que esto ya lo vimos. Tenemos una maqueta de una casa, eso, ¿no? Tenemos una moto ahí abajo. A ver. Puede estar muy tranquilo. Estoy llena de mierda esto, tío. Algo. No tiene forma de viga. No lo vi bien el otro día, tiene forma de viga esta mentecilla. Esto es gigante, tío. Gigante, gigante. Y sé que me había perdido algo, pero... una casa para perderse, macho. Tengo mucha prisa en salir de aquí. Tengo la bici guardada afuera, sin encadenar ni nada. Nuevas puertas, macho. Bueno, la bodega brutal, ¿eh? Hay toda maquinaria para prensar la uva, hacer el vino. En el fondo tiene una botella de vino, aún con vino. Hay un tornero debajo. Estos son los dominios del pazo, en lateral. Y por aquí no sé si habrá algún camino, hay otras construcciones ahí arriba abandonadas también. Del Pazo, parece que son unos hórreos. Efectivamente, estos son los hórreos del Pazo. Se conservan bastante bien. Porque en vez de madera es piedra. Y nada. Por aquí. Siguen los dominios del paso, pero...
haciendo además mucho ruido con la hojarasca. Hay otra construcción que parece que está derruida. Me parece que esto era parte del muro. Mira de ahí. La parte trasera del paso tiene ahí restos de una lámpara, no sé si se ve bien. Y ahí el torreón. Mira la parte trasera como está a monte, pero qué pena porque es bonito por atrás, ¿eh? Tiene ahí una terraza, sí. Y yo creo que era la puerta principal aquí. Y lo atrás pues era la puerta para entrar los animales y el tema este del vino. Os voy a enseñaros una cosa, hay un montón de gente ahí con sombrerito de paja, todos ahí, no sé. Van conjuntados con pantalón negro y camisa blanca. Ah, que están ahí practicando, eso es un, se ve que es un baile gallego. Bueno, yo ahí con tanta gente no me acerco, lo siento. Así que me voy para casa.